El tercer encuentro del ciclo Ficciones del Conurbano, que se desarrolla en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad, tuvo como protagonista al escritor Sergio Holguín, quien presentó su novela Lanús. Como en cada uno de los encuentros anteriores, Vicente Muleiro realizó la introducción presentando al escritor y analizando su obra literaria. Esta novela se mantiene en los límites del realismo crítico, busca su verosimilitud, buscando que su apuesta tenga una potencia de realidad, y se cruza, pienso, con el policial argentino de nueva generación, donde, como veremos, el que busca la verdad no puede ser un representante institucional de los uniformados, un policía, un investigador, sino que es alguien que se planta como investigador por su propia decisión personal, asumiendo el riesgo con la compañía y la ayuda de quienes pueden compartir una búsqueda de justicia, para decirlo genéricamente, aunque esto tendrá sus sombras, del lado de los buenos también y del lado de quienes busquen que suene un tiro para el lado de la justicia. En la novela, sobre todo, habla la historia más importante que transcurre en los años 90. Lo que pasa es que es como el protagonista es alguien que vuelve después de muchos años de vivir en Capital, se encuentra con amigos de infancia y eso los lleva a recordar la infancia a comienzos de los 70, en la primera parte de los 70, en Lanús. Y yo creo que hay toda una narrativa barrial, familiar, que tiene que ver con lo que uno ha vivido, con las experiencias propias, con dejar un testimonio de la época en que uno vivió, que es importante, ¿no? Poder recuperar para la literatura experiencias de vida que ocurrieron en los barrios y eso trasladarlo y convertirlo en parte de la literatura argentina de una manera más activa, que es lo que ocurrió en los últimos años, donde ha habido muchos autores argentinos que han escrito libros de ficción vinculados a lo barrial, al conurbano. Este ciclo, que está organizado por el Centro de Política y Territorio y el Instituto de Estudios Iniciales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, continuará el próximo jueves 1 de octubre a las 17 horas con la presencia de la escritora Gabriela Cabezón Cámara, quien presentará su novela La Virgen Cabeza.